habitantes de la localidad de Amachal, perteneciente al municipio de Chalma, se vieron beneficiados con la rehabilitación de una casa de salud, el cual tuvo una inversión de 326,193 pesos, obra que fue inaugurada por el alcalde licenciado Jonathan Ángel Flores Sánchez la tarde de ayer martes. El Ejecutivo Municipal de Chalma se hizo acompañar del subagente municipal José Manuel Hernández, así como del ciudadano Juan Félix Antonio Concepción, presidente del Comité de Obra, así como de la ciudadana Guillermina Hernández Ramos, promotora de la salud. En el evento también se contó con la presencia del profesor Romualdo Azuara Hernández, contralor interno municipal, así como del director de obras, el licenciado Luis Fayac Torres. Después del acto protocolario, el presidente municipal, licenciado Jonathan Ángel Flores Sánchez, realizó la entrega de las llaves de la Casa de Salud al ciudadano José Manuel Hernández, subagente municipal. Con información de Genaro Hernández, para La Voz de Tantoyuca.